Buenas tardes a todos. Me toca en esta oportunidad ser el presidente del organismo de implementación de audiencias públicas. En ese carácter vamos a dar inicio a esta audiencia pública donde hay tres temarios presentados. El orden del día establece en su punto número uno, 2 de diciembre del año 2022, siendo las 18 horas. Se hace la apertura de la audiencia pública a cargo del secretario de Economía y Finanzas Municipal, que a su vez preside la audiencia pública, el contador Marcelo Ariel Delgado, quien está secundado por los demás integrantes del organismo. Las respuestas al cuestionario serán respondidas por él mismo y por los secretarios municipales que sean requeridos de acuerdo a los temarios presentados. Actúa como secretario de la audiencia el señor Bongers Marcelo. Muchas gracias. Espero que sea de provecho la audiencia pública. Gracias, Ricardo. Vamos a comenzar entonces con la audiencia pública para tratar la ordenanza fiscal tributaria 2023. Le doy la palabra a Marcelo Bongers para que la forma de hacer esta audiencia va a ser leer cada pregunta y la respuesta. Luego, si el vecino que realiza las preguntas necesita una aclaración, continuamos en ese orden. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el temario presentado por el señor Claudio Raúl Balaiches. Dice lo siguiente: quien suscribe, el señor Claudio Raúl Balaiches, DNI 32.305.008, domiciliado en calle Entre Ríos 146 de la ciudad de Leandro Benalem, que de acuerdo a los términos previstos en los artículos 26, 27 y 28 de la ordenanza 032-2018, adjunto a la presente nota, pliego de preguntas para ser tratadas en la audiencia pública referente a la Ordenanza General Fiscal 2023 del día 2 de diciembre del corriente año. Sin otro particular, me despido atentamente. Firmado Claudio Raúl Balaiches. Pregunta número 1, en cuanto al incremento del 108% de la tasa de alumbrado público en las distintas categorías. ¿Cuál es el criterio y o escala en la que se basan para el incremento del alumbrado público? La respuesta: el incremento registrado en las diferentes categorías detalladas en el artículo 15 del capítulo 2 es del 81,59% y corresponde a los incrementos en energía eléctrica a nivel provincial establecidos por resolución de EMSA y que para la actualización se han computado los incrementos desde septiembre de 2021 hasta agosto del año 2022. Los valores se actualizan anualmente en la Ordenanza General Fiscal y el incremento es de septiembre de 2021 a diciembre de 2021 de 26,6%. El incremento de enero del 22 a agosto de 2022 del 54,98%. Incremento posterior a agosto del 2022, 28,26%. En lo que respecta al cobro de alumbrado público en terrenos baldíos, según el detalle del artículo 16 del capítulo 2 de la Ordenanza General Fiscal, el monto que se incrementó es del 49%. Para la zona 1, sí se considera un terreno de 12,50 metros de frente, es decir, baldío por mes, el costo ascendería a 187 pesos con 50, valor que se sitúa entre categorías 1 y 2 de planta urbana residencial, 95,56 pesos y 301,55 pesos. Pregunta número 2, ¿bajo qué criterios se agregan luminarias públicas en el municipio? El contribuyente debe dirigirse a la municipalidad, al sector de patrimonio, donde se registrarán los datos del lugar, es decir, existencia de artefactos de alumbrado público más cercanos, postes, transformadores, en el caso de zona rural. Se ubica el punto en el mapa digital a fin de enviar esta información a la CELA. Una vez instalado, la CELA envía la información georreferenciada del lugar de instalación y los datos de la misma. Cuando el contribuyente se acerca al municipio, se le brinda informaciones sobre temas de alumbrado público,
en la facturación y en base a qué se cobra y se responden las dudas que pueda tener. Las categorías establecidas para el cobro del alumbrado público se diferencian en función de las tasas y categorías establecidas por EMSA a partir de los kilovatios consumidos. Pregunta número 3. ¿Cuánto se recauda anualmente de tasa de libreta sanitaria? ¿Sí? En este punto, así como en otros, vamos a hacer la aclaración de que esta audiencia es para la ordenanza fiscal tributaria. Es decir, nosotros en la ordenanza fiscal tributaria no dejamos estipulado ni un monto recaudado. Esa pregunta sería aplicable a la próxima audiencia de presupuesto. Porque si usted me pregunta sobre qué presupuesto, sería la pregunta que tendría que hacerle yo. ¿Recaudado en qué año, sobre qué presupuesto? El presupuesto todavía recién se aprobó la primera lectura. Nosotros estuvimos trabajando con el Consejo Deliberante modificando algunos aspectos de ese presupuesto, así que tampoco podría darle una respuesta de este presupuesto que se está analizando o por analizar en la próxima audiencia, ¿sí? Por eso nosotros ya dejamos fuera de esta audiencia a todas las preguntas de un vecino de Villa Libertad que amablemente él pasó todo su temario para la próxima audiencia de presupuesto, porque todas las preguntas que él nos hacía eran de esta índole, o sea, con respecto al presupuesto. Por eso nosotros estas respuestas vamos a dejarlas para, vamos a incluirlas, o si usted quiere participar, la dejamos incluida para la próxima audiencia de presupuesto. Porque como usted sabe, esta ordenanza fiscal general no estipula montos a recaudar, simplemente estipula la forma, las tasas, los porcentajes y los montos que se van a tener en cuenta, pero no lo que se va a recaudar, ¿sí? Perfecto. Una pregunta en la metodología va a ser, ¿se van a leer todas las preguntas? No, si usted quiere cortar porque usted necesita una aclaración de la pregunta, usted pide la palabra, se le da la palabra, usted puede repreguntar en el momento. Ajá. Nosotros vamos a ir leyendo de seguido, si usted no nos corta, vamos a leer todo el temario. Perfecto. Bueno, entonces me permito primero una aclaración. Evidentemente no soy Claudio Balaiches, pero sí quería hacer una aclaración de formas. En nuestra producción, como en nuestro programa de radio que todos conocen, tomamos la decisión un poco de colaborar, si se quiere, con estas cuestiones que creemos nosotros hacen al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones, por sobre todas las cosas. Entonces nos tomamos como desafío ser justamente lo que somos, el medio entre las personas que muchas veces tienen inquietudes y no pueden llegar a los funcionarios, y también ser el medio de los funcionarios para llegar a las personas con informaciones que muchas veces necesitan que le lleguen a la gente, y por disímiles situaciones o elementos no se dan. De ahí radica nuestra presencia acá. Y como también soy un defensor de las formas que tienen que ver, y leyendo la ordenanza que reglamenta el organismo, que crea, mejor dicho, el organismo de audiencias públicas primero y después la reglamenta, si bien establece la presencia de personas jurídicas, a fuerza de ser sincero, nosotros como programa de radio o de medios no somos una persona jurídica. Entonces, utilizamos la figura de uno de nuestros conductores, digamos, de Claudio Balaiche, y se presentó en forma personal justamente para cumplir con esas formas, para de alguna manera estar presente. Bueno, pretendemos hacer lo mismo, lo anticipamos también en la audiencia del presupuesto, y vuelvo a reiterar, ser el medio entre los que nos leen y nos escuchan, y también ser el medio entre los funcionarios que necesitan que se comunique algo y que la información pública sea una realidad y no una utopía. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Se entendió bien lo que dijiste, así que bueno, están participando de esa manera. Por eso también le pedimos, en los casos que le decimos por ahí, no es para no tergiversar lo que es la audiencia de cada cuestión en particular, contestar lo que corresponde a esta audiencia. Inclusive nosotros
hemos tenido la deferencia, digamos, de algunas, vamos a contestar porque creemos que por ahí en algún aspecto sí, digamos, toca lo que es la ordenanza fiscal tributaria, pero en algunas vamos a pasarla para la próxima audiencia que es el presupuesto, ¿sí? Sí, está bien. Y aparte, también que estamos tratando de comunicar todas las mañanas cuando hacemos el programa y tener el conocimiento importante, porque a veces uno tiene que, digamos, tiene que tener el conocimiento fresco para poder comunicar a la sociedad cómo es verdaderamente. Perfecto. Pregunta 3, entonces. ¿Cuánto se recauda anualmente en tasa de libreta sanitaria? La respuesta no es una pregunta referida a la ordenanza que se está tratando, está más orientada al presupuesto. Pasamos entonces a la pregunta 4. ¿Por qué solamente hay un aumento del 25% en tasas de publicidad y propaganda? La respuesta es que el aumento que se produjo en publicidad y propaganda fue de entre el 42% y 49%. Acá quiero aclarar algunas cuestiones que ustedes van a ver mucho este porcentaje del 49%. Es que ese es el porcentaje que se tomó en cuenta para hacer la... no todos, hay excepciones, por supuesto que vamos a ir viendo ahora con las preguntas de todos los vecinos. Pero el parámetro que se tomó fue del 49%, hasta un 49%. Si bien el Ministerio de Hacienda de la provincia nos mandó... las pautas para hacer el presupuesto, según la ley de responsabilidad fiscal, de hasta un 62%, ¿sí? Todos aquellos municipios que cuentan con superávit al 31 de agosto, que venían con superávit, es decir, que recaudaron más de lo que gastaron, tienen un mayor porcentaje de ampliación del presupuesto que en este caso aplica a nuestro municipio, que es del 62%. Ya lo vamos a ver en la audiencia del presupuesto, que ese es el porcentaje que se aplicó para el presupuesto, pero para la ordenanza fiscal, es decir, para lo que va a recaudar el municipio o piensa recaudar de tasas municipales, que son los ingresos genuinos, las tasas que paga el contribuyente de Leandro Analem, el intendente, el equipo técnico tomó esta decisión de poner un monto más bajo, ¿sí? Que es de hasta un 49%. Por supuesto que van a haber excepciones y las vamos a ir viendo, en algunos casos en que estaban existían valores irrisorios y que cuando empezamos a comparar con municipios vecinos, justamente esa fue una de los pedidos de audiencias anteriores, de equiparar algunas cuestiones que estaban muy bajas. Así que en el resto de los casos y en la mayoría de los casos, el porcentaje aplicado para esta ordenanza fiscal comparada con la del año pasado es de un 49%, que es menor a la mitad prácticamente de lo que es la inflación o va a ser la inflación proyectada por el INDEC. Pregunta número 5, ¿cuál es el criterio para incrementar el 50% las tasas de construcción en obras privadas? La respuesta, el incremento que hubo para las tasas de construcción es de un 49%. Pregunta número 6, ¿cuál es la frecuencia en la que son supervisadas las obras privadas y si existe un registro de obras no registradas? Las inspecciones de obras privadas se hacen de manera periódica, teniendo en nuestra organización distintos tipos de recorrido. Dentro de la semana hábil se organizan días de inspección de comercio, días de inspección de obras privadas y de recorrido general. En los días de inspección de obras privadas se da prioridad a los lugares donde los vecinos han presentado nota y solicitada inspección por razones varias: problemas de medianera, canaletas, desagües, árboles, etcétera, así como también inspecciones varias que ya tienen actas realizadas y deben ser verificadas a medida que se va cumpliendo los plazos de las mismas. Una vez cumplido con estas inspecciones en ubicaciones puntuales, se continúa con los recorridos generales, para los cuales contamos con un itinerario que comprende todos los barrios de la ciudad y se repite cíclicamente. El tiempo en el que se tarda para volver a recorrer el mismo barrio varía en función de la cantidad de inspecciones puntuales que se tenga en cada semana y del tiempo que resta para continuar con los recorridos generales. Si la obra ya fue visitada y tiene un acta, la supervisión siguiente será una vez cumplido el plazo establecido en dicha acta. Y las obras no registradas quedan asentadas en las actas de inspección
Y esa fue la respuesta a la pregunta puntual. Sí, nosotros en la pregunta 5, discúlpeme, pero habla si el criterio del incremento. O sea, usted dijo que hay un incremento un 49%, pero no el criterio. ¿Sí? ¿Es el mismo criterio de lo anterior? Claro, el criterio utilizado es ese, que en la incidencia al contribuyente de Leandro Alén sea menor a lo que es el presupuesto y lo que se piensa recaudar. ¿Por qué? Porque hemos visto estos años anteriores y ahora creemos que este para 2023 se va a repetir la coparticipación federal de impuestos, que es la plata que viene de la provincia y de la nación, nos estuvo ayudando sobremanera, es decir, hubo una buena recaudación de esa parte. Por eso estimamos y el intendente estimó conveniente no recargar el mismo porcentaje de aumento sobre el contribuyente de nuestra localidad. Perfecto. Y yendo a la pregunta 6, si existe un registro de las obras no registradas, digamos, ¿hay un registro, podemos ver, de las obras y de las visitas? En este caso, la encargada de hacer la contestación, o la que nos pasó por escrito, fue la arquitecta Marcia Pereira. Hoy no pudo estar, pero en su representación está Ricardo Aguilar. No sé si, Ricardo Aguilar, querés agregar algo en este sentido para ampliar la pregunta del vecino. Sí, de primera, si vos tenés un registro de obras no registradas, ya deja de estar no registrado, o sea, de estar registrado, en primer lugar. En segundo lugar, las obras no registradas, que no están, digamos, bajo el listado de control de obras, ingresan automáticamente dentro del primer rubro del que fuiste hablando. Generalmente se logra que las obras utilicen el criterio de la ordenanza de construcción, entonces no hace falta hacer ningún otro trámite. Si por alguna razón la obra no cumple con los criterios de construcción, se hace el acta y ahí, a partir de la fecha del acta, se hace nuevamente el recorrido, así como está dicho en el punto 6. Una vez que los tres actas fueron levantadas y no hubo una regulación, digamos, de la obra, eso va al tribunal de cuentas. Pero no hay un registro de no registrado, porque si no, no estaría registrado. O sea, no sería un registro, ¿no? Pregunta número 7. ¿Cómo quedan asentadas las rendiciones de las infracciones de construcción? No hemos llegado a la instancia de cobrar infracciones, ya que tanto los profesionales encargados como los propietarios de las obras tienen en su mayoría la buena voluntad de solucionar los temas de planos y carteles de obra. Por ende, en la mayoría de los casos se llega a una solución durante las actas de inspección y dentro de los plazos que éstas otorgan. Pregunta número 8. En cuanto al incremento al valor por cada ejemplar de la Carta Orgánica Municipal, porque ha aumentado un 582%. Se aumentó por los costos de impresión del producto y se cobra solo el costo del mismo. Ese es uno de los ejemplos de que teníamos muy atrasados los costos de los ejemplares de la Carta Orgánica. De todas formas, tengo entendido que por ahí el Honorable Consejo Deliberante va a poner un poco más bajo este valor, pero nosotros lo que hicimos es poner el costo, y hoy el costo de la impresión es ese. Pregunta número 9. ¿Cómo se realizan los cálculos para la evaluación de los terrenos? ¿Se tiene en cuenta el valor del suelo, de las edificaciones, estructuras y demás mejoras, u obras accesorias, ubicación geográfica, etcétera? La forma de evaluación se encuentra bien definida en el artículo número 3 de la Ordenanza General Fiscal. Pregunta número 10. ¿El municipio ofrece servicio de limpieza a terrenos baldíos? No se ofrece servicio de limpieza de terrenos baldíos, pero sí se ofrece el servicio de desmalezamiento de lotes. Pregunta 11. ¿Por qué solamente se otorga un 5% de descuento a las tasas de inmueble pagadas en término? A principio de cada año se otorgan descuentos por pago anticipado sobre el total del valor de la tasa inmueble, entre un 20 y un 15%. Gran mayoría de los contribuyentes hace el pago de las tasas aprovechando estos descuentos en esa época. Por ello, solamente se otorga 5% de descuento al pago de la tasa hasta el día del vencimiento del bimestre a pagar. Los descuentos siempre deben ser autorizados
por ordenanza. ¿El municipio presentó una tabla de descuentos nuevos o no? Liliana, tengo entendido que no. No, está igual que el año anterior. Sí, la misma. Sí, la misma. Pregunta 12. ¿Cuántos contribuyentes abonan las tasas en tiempo y forma? Aproximadamente un 70 a 80% del padrón. Pregunta 13. ¿Cuál es la deuda total en tasas de comercios registrados? Y si existe un plan de pagos. No es una pregunta referida a la audiencia que se está tratando y sí hay diferentes tipos de facilidades de pago, siempre teniendo en cuenta la situación de cada contribuyente que quiera adherirse a una facilidad de pago. Los planes de pagos deben ser también autorizados por ordenanza. Esa pregunta de la deuda que usted me hace es más bien para el balance anual. Perfecto. Para la audiencia de balance anual, que con gusto, igual, de todas formas, si usted necesita eso, puede acercarse a la municipalidad, nosotros le damos. Es más, yo hace 3 semanas o 1 mes hemos pasado ese listado a un concejal de acá del consejo, así que tenemos la información. Si usted necesita, no hay ningún problema. Perfecto. Pregunta número 14, ¿a cuántos años prescribe la tasa de comercio? El Código Civil y Comercial Nacional, en su artículo 2532, dice: en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Y en nuestro Código Tributario está establecido en 5 años posteriores a la adquisición de la misma, contados desde el 1 de enero del año subsiguiente al del vencimiento del tributo. En esto hubo un cambio en el Código Civil hace poco y dice o da la autonomía a los códigos municipales a establecer este tiempo de prescripción. Es de 5 años porque nosotros no se ha modificado y es lo que se viene utilizando, pero sería importante poder cambiarlo, obviamente presentar el proyecto de ordenanza y a través de una ordenanza modificar el código tributario y establecerlo en 10 años y con esa autonomía que nos da ahora este nuevo código civil quedaría en 10 años, pero hoy, así como estamos, es de 5 años. Pregunta número 15, ¿cuántos comercios registrados existen? Aproximadamente están registrados 7.465 en inmuebles y comercios habilitados 2.429. Pregunta 16. Una pregunta ahí, ¿con qué frecuencia se realizan las inspecciones? Y si existe un libro de asentar las irregularidades, si llega a haber. Sí, la frecuencia es diaria, es decir, todo el tiempo se están haciendo inspecciones. Nosotros, semanas atrás, hemos pedido un listado de todas las inspecciones que se hicieron en horas privadas, en comercio y en la parte de zoonosis y bromatología. Se están haciendo todo el tiempo, todos los días, y sí se lleva un registro. Eso queda todo documentado, las actas se guardan, se archivan. El Tribunal de Cuentas también nos exige este archivo de toda esta documentación, así que ellos revisan así cuando vienen ciertas actas, no llegan a revisar todas, pero sí nos van pidiendo algunas y sí queda todo registrado en nuestro archivo. ¿Se carga en un sistema o son de papel? Porque si el Tribunal de Cuentas tiene, digamos, no el Tribunal de Cuentas, pero tienen que hacer alguna multa, algo, con el papel físico por ahí sería más engorroso, ¿no? Sí, la flamante directora de rentas, recién nombrada, Liliana, ella lleva un registro, pero quiero darle la palabra a ella porque le va a saber explicar mejor cómo es la metodología, ¿sí? Perfecto. Los inspectores van, hacen un acta de inspección, traen el acta a la municipalidad, se carga en el sistema y el físico se guarda en la carpeta del expediente del contribuyente particular. Si se tiene que volver a ir al área, al comercio, si se tiene que volver a ir al comercio,
vuelven a ir, vuelven a hacer un acta de inspección y se vuelve a cargar en el sistema y se archiva en la carpeta del contribuyente. Si hay que hacer un acta de infracción, se realiza el acta, se viene, se carga en un cuaderno justamente de acta, se lleva al juzgado de faltas y después la jueza determina si tiene que pagar multa, cuál es la multa. Siempre queda registro, tanto en físico como digitalizado en el sistema. Perfecto. Gracias, Liliana Corman. Seguimos con la pregunta 16. ¿Cuánto se recauda anualmente en tasas del Casino de Misiones y agencias de quinielas? No es una pregunta para esta audiencia, sino para la audiencia de balance anual de ejecución de cada ejercicio que se realiza en mayo generalmente. De todas formas, justamente porque también un concejal nos ha pedido ese dato para tratar un tema que habíamos traído acá al Consejo Deliberante, el último mes que me acuerdo que habíamos recaudado, no me acuerdo si fue agosto o septiembre, la recaudación de casino fue de 1.900.000 pesos. Usted sabe que ellos se recauda por la declaración jurada que nos presenta de sus ingresos y ahí paga una tasa del 2 por mil, ¿es así? Sí, sí, perfecto. Pregunta 17, ¿cuánto se recauda en tasas de espectáculos públicos? Bien, también es una pregunta para esta audiencia. La pregunta 18, ¿la fiesta de la Navidad abona tasa de espectáculo? Al ser un evento de carácter cultural y turístico para la ciudad y al ser reconocido a nivel provincial y nacional, la misma se encuentra exenta del pago de la tasa de espectáculos. Pregunta número 19, ¿cuáles son las actividades de ocupación y o utilización de la superficie o espacio aéreo del dominio público municipal? Instalaciones aéreas afectadas al servicio telefónico, eléctrico, internet, televisión por cable, tendido eléctrico, etcétera. Pregunta número 20. ¿Existe contrato vigente de concesión del servicio público para las exenciones de la CELA? Si lo hubiere, ¿cuál es la fecha, número de resolución y los firmantes? Se ha presentado el nuevo convenio de esta presentación. Surgieron modificaciones e incorporaciones en lo referente a el nuevo tipo de iluminación que se está instalando, LED, y esto será elevado en estos días al Honorable Consejo Deliberante. O sea que en este momento no tenemos ningún tipo de contrato de concesión con la Cooperativa de Electricidad. Entonces la repregunta sería, ¿en base a qué instrumento legal una entidad privada, porque más allá de ser una cooperativa es una entidad privada, presta un servicio público que es patrimonio, digamos, exclusivo del Estado, en este caso del Estado municipal? Vamos a aprovechar la presencia del señor Cacho San Clemente, por ahí nos puede aclarar un poco este tema. El representante municipal en la CELA. Buenas tardes. Cuando habla de concesiones, concesión de servicios públicos para la exención de CELA, ¿ustedes están hablando del alumbrado público? Estamos hablando de el proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal al Consejo Deliberante para la Ordenanza General Fiscal. En su artículo 100 dice, con todo, dice la ocupación y utilización de la superficie. Por eso también está relacionado a la pregunta anterior. Dice la ocupación y utilización de la superficie de espacio aéreo en el dominio público municipal por la Cooperativa de Servicio Público de Electricidad, Agua Potable, Gas, Cloacas, etcétera, constituidas de acuerdo a la ley 2337, que es la ley de cooperativas, que se encontraban prestando esos servicios a la fecha de la sanción de esta ordenanza. Punto. Y ahí dice, la exención operará a partir de la firma del contrato de concesión de servicios públicos correspondientes. Ahí deriva la pregunta, ¿qué tipo de contrato hay? ¿Dónde está? ¿Si existe o no existe? Y de no existir, ¿en base a qué sustento legal una entidad privada presta un servicio público que debería ser prestado por el Estado? Bien, el de
Energía eléctrica es a través de EMSA, de energía de la provincia. ¿Sí? ¿EMSA nos provee energía eléctrica a nosotros? Claro, ellos son los que, sí, exactamente, todas, inclusive las resoluciones de CAMMESA a EMSA y de EMSA al municipio. ¿Sí? Nosotros, la CELA es la prestataria del servicio acá en el municipio. Está bien, yo quiero saber. Ahora, la concesión es justamente a través de la provincia con EMSA. Ahora, el de agua potable es... Perdón, pero usted me está diciendo que la provincia hace la concesión por sobre la autonomía municipal y nos presta el servicio energético EMSA. La concesión es a través de... Nosotros no tenemos ningún elemento escrito del municipio con la cooperativa. ¿Sí? Es a través de la prestatora. Y en base a que una entidad privada me está prestando un servicio público. Bueno, eso tendríamos que hurgar un poquito en las documentaciones existentes anteriores. Entonces supongo que la cooperativa de electricidad hace muchos años paga esta tasa, porque al no haber un convenio nos está debiendo fortuna. Lo que se está haciendo es actualizar el convenio. El convenio hay. ¿Dónde está ese convenio? Bueno, estamos hablando del... A ver, ese concesión, es el, convenio es, de concesión. No, el convenio de concesión, bueno, te digo, es a través de la prestataria de EMSA, de la provincia, porque ella es la que... Inclusive las resoluciones que vienen con todos los valores de... No. Una cosa son los valores. No. La energía eléctrica, y usted lo debe saber... Ellas establecen los valores. Está bien, los valores son una cosa. La energía eléctrica, y usted lo debe saber... Tiene tres patas fundamentales. La generación, el transporte y la distribución. La generación la hace a través de CAMMESA, la distribución la hace ahora, a través del sistema interconectado nacional y EMSA hace a través de su línea troncal y distribuye la energía. Ahora, lo que yo voy es que si están solicitando un instrumento por escrito o algo, bueno... Exacto. De última, buscaremos en dónde está ese instrumento escrito para poder facilitarle el dato. Pero entonces, ¿cómo presentan un proyecto de exención si ni siquiera saben dónde está el instrumento escrito? O sea, es raro, discúlpenme, pero... Nosotros vamos a buscar ese convenio, si existe, se lo vamos a facilitar. Si no existe, vamos a generar la deuda, como corresponde. Secretaría, gracias por su aclaración, su dato, que nos viene bien, digamos, para recordar esas cuestiones. Lo del alumbrado público sí se ha presentado, inclusive hay algunas cuestiones que a lo largo de este último mes de noviembre hemos estado consultando nuevamente, trabajado con los ingenieros de CELA, como para ver los instrumentos que tienen que ver con la parte de la iluminación LED, que es la más compleja en este caso para los recambios, para todas estas cuestiones, por todos los complementos que tiene. Entonces eso, apenas tengamos armado eso en las primeras quincenas de diciembre, seguramente vamos a presentar lo del alumbrado público, sí, que eso es lo que me compete específicamente a mí en el control de esos elementos. Sí vamos a presentar con todos los detalles de cómo se va a hacer en el caso de que la prestataria del servicio tiene que hacer los recambios, las reparaciones de los artefactos lumínicos LED, porque eso no estaba contemplado en el convenio anterior que teníamos. ¿Sí? Claro, bueno, ahí vuelvo a reiterar convenios anteriores. Simplemente para cerrar el tema, me permito una pequeña reflexión. Y hablaba cuando empezamos nuestra participación de las cuestiones de formas. De las que creo que debemos ser todos respetuosos. Sinceramente tengo que decir, y no es algo personalizado, ni siquiera con esta administración, no tiene nada que ver, simplemente el tiempo hoy, digamos, les toca a ustedes estar ahí enfrente. Pero sinceramente, siendo respetuosos de las cuestiones de forma, a mí me preocupa sobremanera que hoy me esté prestando un servicio público, una entidad que no tiene absolutamente nada. Porque si ustedes me permiten, yo algo he investigado en este tiempo y tengo entendido que no hay ningún convenio. Entonces, si seguimos avanzando en alumbrado público, está bien, perfecto, me parece bien, o sea, todos los,
lo que sea para hermosear en nuestro pueblo. Y el alumbrado público significa no solamente iluminación, significa seguridad, un montón de otras cosas. Pero yo no creo que ninguno de ustedes ponga en riesgo su patrimonio personal delegando funciones en cada uno de sus comercios o empresas sin tener el respaldo físico, el respaldo tácito y legal para que esa prestación se haga. Porque con ese criterio yo mañana puedo abrirme un consultorio médico sin tener título de médico y decir, no, en algún lugar tengo el título. Yo creo que ejerzo la medicina. En este caso, la CELA está, para la redundancia, ejerciendo la función de brindar un servicio público sin tener el respaldo normativo y de forma que debería tener. Yo voy a tratar de ver un poquito ese tema. Inclusive el otro día estuvimos viendo todo lo que eran los inicios de la CELA como cooperativa, en la constitución de la CELA como cooperativa. Hay un acta, es lo único que hay. Hay un acta y a partir del acta, donde participan municipalidad y los integrantes de la comisión en su momento. Sé que hay algo escrito, pero vamos a, porque tenemos la CELA en sí, tiene su estatuto, tiene su reglamento y hay algo establecido. Así que vamos a encontrar la forma, lo que yo quiero interpretar bien también qué es lo que está... La pregunta, sí. La pregunta, y yo me comprometo a hurgar en eso y buscarlo, ¿sí? Gracias, si hay algo por escrito, sí, vamos a indagar en eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Seguimos ahora con el señor Goichik Fernando. A mí me pasaron así, no sé, David. Sí, perdón, Carlos Zeller. Buenas tardes, vecino Carlos Zeller. Buenas tardes, caballeros. Esperemos que sea productiva esta audiencia. Buenas tardes. Bien, comenzamos entonces con el temario presentado por el señor Carlos Zeller. El temario que ha presentado para esta audiencia son 11 hojas con temas varios. En él, el punto 1, poner a disposición de los participantes ante el comienzo de la audiencia copias de las ordenanzas 083-88, 049-2011, 32-2009, 184-2004, 217-2004. Señor secretario, ¿me permite? Sí. Es una, un listado de un número de 14 o 15 ordenanzas. ¿Y por qué insisto con tener esas copias de esa ordenanza? Porque sirven como base de gran parte del articulado del proyecto de ordenanza general fiscal. Y que si la Nobel titular del área de comercio, ¿puede ser? Ella es directora de rentas. Ah, directora de rentas, sí. Bueno. Después discutiremos si es el término propio. En la audiencia pública anterior ya lo había solicitado, ¿se acuerdan? Y reitero, porque hay una cuestión por ahí con el digesto jurídico donde tenemos muchas dificultades para recabar ordenanzas que por ahí están vigentes y en el digesto jurídico que no tiene la practicidad que debería haber tenido para poder recabar esa información. Estas mismas ordenanzas, estos mismos números, usted ya no solicitó estas sí, copias. Sí, por eso. Y fueron entregadas. Acá tengo la nota donde usted recibió toda esta ordenanza. Usted nos vuelve a pedir las mismas. Sí, sí. Pero yo, para él, tiene que estar disponible, por eso pedí. Yo no pido para mí,
¿Qué dice la... Y si usted ya tiene las copias, usted nos facilita, trae a usted y nos facilita si discutimos con usted. Porque si no, nosotros nuestro trabajo administrativo es sacar copias cada vez. Está bien, contador, pero toda la información tiene que ser pública. En mi caso, porque soy por ahí... Es pública, sí. Si está bien, pero cualquiera pide. No está al alcance, o sea, los otros participantes tienen esa ordenanza en sus manos. Es más, hay un digesto jurídico que está en la red. Mire, y están todas las ordenanzas. Serias observaciones con respecto al digesto jurídico. Está bien, sigamos. Gracias. Después seguiremos hablando sobre eso. Muy bien, punto número 2, capítulo 2, artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, artículo 11, se cumple modificar por ilógico e inconstitucional cobros por un supuesto valor de inmueble, que lo que debería ser el costo real de los servicios prestados, más un porcentaje a determinar. Es tasa retributiva a la propiedad, es decir, contraprestación por servicios realmente prestados. Si me permite, contador, ya hemos hablado de este tema. Yo no quiero cambiar la estructura financiera del municipio, pero sí hablamos, y particularmente usted se acuerda, del tema del costo o del cobro, por ejemplo, de un servicio que en mi caso y mucha gente que conozco tiene un servicio muy bueno de recolección de residuos. Entonces yo insisto que el municipio tenga la potestad de determinar cuánto les cuesta cada uno de los servicios que le presta al vecino y cobrar el precio real, y bueno, y también eso indirectamente puede llegar a hacer un no digo boomerang, pero una exigencia para la propia administración, porque aquel vecino que no tiene el servicio, primero que estaría con todo el derecho de reclamar que sí se le preste el servicio. Y segundo, obligaría, entre comillas, ¿no es cierto?, mejorar la toda la infraestructura que hace esta prestación de servicio. Porque si no, es, le digo, ¿cuál es el sustento jurídico de cobrar una tasa, que para mí es tasa retributiva a la propiedad, en función de la evaluación del inmueble? Le pregunto, usted tiene un BMW y un Gordini, lleva al lavadero, el lavadero le va a cobrar lo mismo, alumbrado, barrido y limpieza. El servicio que le presta al municipio, salvo que sea un edificio de departamento donde haya mucho volumen, un comercio grande, donde sí el volumen, por ejemplo, de residuos, la cantidad de frecuencia de barrido, la cantidad, entre comillas, de alumbrado público diferencial que pueda tener, pero por eso insisto, no para que el municipio deje de recaudar, sino que tenga una, como dice la Carta Orgánica, una administración eficiente con el criterio de economicidad y que le ampliemos la cantidad de gente que sea con la prestación del servicio. Por eso lo incluyo, pero no el ámbito discutido. O sea, hay un sustento legal por el cual se basa este articulado de ordenanza, pero yo tengo la obligación de decirlo para que... y que se cobre lo que se tenga que cobrar, y si hay que triplicar el valor que pagamos por la recolección de residuos, que es caro para la administración municipal, y hay que cobrar, porque lo peor que nos puede pasar es tener, por ejemplo, en algunos lugares basura, y bueno, y lamentablemente ocurre, a veces la administración municipal no alcanza a recoger a veces todas las, el volumen en aumento de basura. Simplemente por eso lo incluí, y bueno, si algún día se puede llegar a tener y se debate este tema, y sobre todo en el Consejo Deliberante, y bueno, que se tenga en cuenta. Eso, sigamos. Punto número 3, convenio actualizado del servicio de alumbrado público. ¿Existe? ¿En base a qué se pretende cobrar? Todas las cuestiones no claras por inexistencia de convenio, ¿cuándo se analizarán? Es la pregunta. Va la respuesta. El incremento lo marca la cooperativa de electricidad, CELA, de acuerdo al aumento del valor de la energía eléctrica. Bueno, yo me voy a volver a reiterar sobre este tema que ya el participante anterior. Debería haber un convenio para cada cosa. Distribución de energía, agua potable y uso del espacio aéreo. Yo hoy le pregunto a los asesores jurídicos y contables del municipio, ¿qué pasa si una línea, cualquiera sea, produce un daño en tercero? ¿Quién se hace responsable? ¿Hay un registro claro de quiénes son los que ocupan el espacio aéreo? Claramente, ¿tiene identificado el municipio? No es una cuestión solamente de cobro o de tasa, es una cuestión de seguridad pública. Por eso es necesario y precioso. Y le digo más,
Desde el 2008, la primera audiencia pública que se está pidiendo un convenio de alumbrado público que sea real y que no tenga irregularidades, como por ejemplo, de quién es propiedad la luminaria, de quién es propiedad la línea. Eso no está. Las facturaciones están en las actas de la primera audiencia pública que se hizo en este recinto y en el municipio. 2008, el señor José Río planteó y siguió planteando ese tema. Y bueno, fíjense en qué año estamos y esta situación está en un limbo. Y cuando hablo del espacio aéreo, hablo de todos los que usan el espacio aéreo y que creo que el municipio no tiene datos concretos. Lo hablamos, lo planteo en el Consejo Deliberante. Hay cables que están enrollados en carteles que son del municipio, que son metálicos. ¿Qué pasa si ocurre? Por eso lo planteo, señor. Y bueno, y que se aclare. El municipio tiene la potestad de pedirle a cada uno que usa en el espacio público, lo mismo que el subsuelo. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? ¿Con qué? Incluso pedirle una póliza de seguro. Porque pregunto, ¿quién se hace cargo de la responsabilidad civil si ocurriera algo? Por eso lo planteo. Sí, lástima que no estaba el representante municipal para contestarle. Ahí está, justo volvió ahora. Él se tiene que retirar ahora porque tiene una cuestión en la iglesia. No, simplemente yo lo planteo, pero voy a seguir planteando porque es una cuestión de interés público y interés general. Y no me gustaría que el municipio tuviera cuestiones judiciales o juicios de por medio por estas cuestiones que hablaba, no se podían hablaba prever. Cacho, hablaba él de el tema del uso del espacio aéreo por la Sela, si hay un registro de dónde van los cables, porque él dice que ve por ahí cables arrollados, cables que están por ahí, puede generar algún tema legal en contra del municipio. Sí, ahí, la Sela tiene un registro de toda, la Sela tiene un registro de todas las famosas del micrófono. Sí, por favor, Cacho. Por lo que varias veces pude ver en toda la cartografía digital que ellos tienen y los trazados que tienen, ellos tienen un registro de dónde está ubicado toda la línea del tendido eléctrico, dónde están los transformadores, dónde está todo. Ahora, sí hemos hablado en el Consejo de Administración de la Sela y hemos hablado también en la municipalidad con varias de las personas involucradas en que es necesario proponer de carácter de urgente la elaboración de un proyecto para la mejora de la tratar de resolver el tema de la contaminación visual que hay cableado, porque cada uno de los que va conectando un cable nuevo distinto, bueno, va colgando un cable diferente en los mismos postes. Ahora, la Sela, donde va el cableado de ellos, saben. Y hay un registro de eso, así que habría que acercarse nada más que a la Sela y pedirle informaciones a ellos. Yo ahora quiero que el municipio lo tenga. No, nosotros, yo tengo un mapa de el trazado eléctrico de la Sela. Está bien. O sea, usted como representante municipal y como parte del gabinete municipal, ¿tiene la información suficiente para deslindar responsabilidades sobre cualquier cuestión que pueda ocurrir con algún cableado en el espacio aéreo? Sí, la Sela es la prestataria del servicio, es la Sela la que va a responder ante un inconveniente en alguno de los cables, que generalmente es muy, muy poco se ve que haya inconvenientes con cableado de la Sela. Más bien se dan con cables de tendido de fibra, de circuitos, de canal de videocable, cuestiones así de... Pero otra, con la Sela, tendido eléctrico no. Bueno, yo le ya aprovechando la oportunidad que usted está, señor San Clemente, y ya lo he planteado varias veces en el Consejo y con la, por ahí, no conformidad de algunos concejales. La Sela está construyendo, está invadiendo la zona urbana del municipio con obras de media tensión, produciendo contaminación visual y riesgo de la salud pública. No se hizo una evaluación de impacto ambiental. Acá en el Consejo me dijeron que eso no hace falta y yo le vuelvo a reiterar que sí hace falta y están incumpliendo la ley. El Consejo, el Ejecutivo y la Sela. Don Carlos, ¿le puedo hacer una pequeña apreciación? Si usted lo hubiera puesto por escrito a todas esas preguntas, nosotros también podríamos haberle contestado por escrito, contestado a nuestro asesor legal, podríamos haber pedido que estén la respuesta que usted se merece. Pero si usted en la repregunta
empieza a agregar preguntas. Nosotros o no le vamos a saber contestar con exactitud, o vamos a ponernos en una discusión superflua que no creo que venga al caso. Si yo le pido, si usted necesita alguna aclaración de todas estas cosas que usted está ampliando ahora, nos va a llegar por escrito, nosotros vamos a hacer, estamos preocupados como usted por todo lo que usted está planteando. Me encantaría que esté por escrito, entonces nosotros tendríamos la oportunidad de haber consultado todas estas cuestiones y poderle haber contestado como usted se merece. ¿Sí? Ahora, si me permite el presidente, sí, Cacho. Le respondo a la vez pasada, en una audiencia anterior ya habías planteado ese tema, y así como planteaste ese tema, me acuerdo que en ese momento se habló en el Consejo de Administración de la CELA y se le pidió a EMSA que especifique si había estudios de impacto ambiental de las obras que se estaban realizando. Solicitaron información y EMSA tiene los estudios de impacto ambiental. No los tenemos nosotros, evidentemente, acá en el municipio, pero los estudios de impacto ambiental por cada uno de los tendidos eléctricos nuevos que se están haciendo y obras grandes están. Bueno, así que yo le pido que vamos a solicitar una copia como para que esté a disposición. Sí, está bien. Sí, y le pido disculpas, señor contador. Porque, no, por favor. Pero aprovecho este espacio. Usted se merece que le contestemos como corresponde y la gente también que nos está mirando. Hay cuestiones que creo, y discúlpeme que sea reiterativo, y sin ánimo de perturbar la formalidad. Aquellas cosas que crea que tienen interés público, no personal, público, yo lo planteo, usted me conoce. Y bueno, discúlpeme si por ahí no está en el orden del día, pero bueno. Por eso, nosotros le vamos a contestar, agradezco que esté Cacho y que por ahí él tiene un mayor conocimiento y nos da una mano, pero hay algunas cuestiones que escapan a nuestro conocimiento y por eso por ahí le pedimos disculpas también. Pero bueno, si usted nos hubiera anticipado eso por escrito, podríamos haber ampliado como corresponde, ¿no? Y aclarándole por ahí algo, justamente me retiré para averiguar algo, justamente, así que se va a buscar la documentación que ha solicitado el vecino anterior, Horacio. Sí, me comuniqué con gente de la CELA para que se busque esa información y lo van a hacer. Así que apenas tengamos algo, le vamos a brindar esa información. ¿Y qué va a hacer? Pues yo me tengo que retirar. Entonces le voy a decir también, le respondo al señor Seiler algo que por ahí puede aparecer ahí y que era una pregunta de del señor Balaiche, que estaba antes también, sobre el procedimiento del tema del alumbrado público. El socio, el vecino que necesita alumbrado público tiene que acercarse a la municipalidad, sí, al área de patrimonio, porque ahí llevamos el control de las luminarias y de la cuenta del alumbrado público. Entonces, se acerca a la municipalidad y nosotros anotamos, así como decía la pregunta. Ahora, también un funcionario público, un secretario o un concejal en sus tareas de visitar a los vecinos, recauda las necesidades y las informaciones de los vecinos, también nos acercan a nosotros. Eso a veces lo hacen a través del Consejo Deliberante, si no lo pueden hacer directamente allá, porque sí o sí tenemos que marcar en el mapa digital todos los puntos y hacerlo entrar en una lista de pedidos. Entonces, en la medida que van llegando, se ve la urgencia, porque eso sí hacemos nosotros, vamos y visitamos, vemos el lugar y vemos si el vecino es de una situación de zona rural, hay transformador cerca, y si no, si está lejos, son 300, 400 metros de cableado que hay que presupuestar, que hay que establecer todos los gastos que hay, y eso va a la cuenta, van a todos los gastos. Entonces, ese es el procedimiento. El vecino se acerca y ahí le informamos sobre qué se considera para el cobro del alumbrado público, en su facturación, todas las dudas que tiene, se tratan de evacuar todos esos interrogantes, ¿sí? Así que, bueno, era para aclarar algo que por ahí se pasó. Gracias, Bicho. Bueno. Muy bien. Entonces el señor Cacho San Clemente se retira, ¿sí? Gracias por tu presencia. Seguimos entonces con el punto 4, siempre con las preguntas del vecino Carlos Seiler. Capítulo 4, derecho de inspección y registro y contralor, artículo 19 en adelante. Pregunta, registros de inquilinatos, ¿dónde está? ¿De dónde surge el instrumento legal de presentación de la declaración jurada anual? ¿Y qué tiene que ver el municipio con el ejercicio fiscal? La respuesta, se continúa con el relevamiento que venimos realizando en diferentes barrios. Actualmente tenemos registradas y ubicadas 182 construcciones de vivienda multifamiliar y o departamentos con planos aprobados. 12
con la presentación de la previa realizada, y 11 obras clandestinas que están en proceso de regularización. En total son 205 obras de inquilinato relevadas hasta el día de la fecha, así lo informa la arquitecta Marcia Pereira. El instrumento legal donde se establece que la documentación respaldatoria para la generación y posterior cobro de las tasas, tributos, etcétera, es el Código Tributario Municipal en el libro primero. Bueno, la pregunta es, está bien, no está la encargada de obras privadas. Esas 11 obras que ella dice que son clandestinas, ¿están, hay gente viviendo? Ricardo. Sí, hay gente viviendo. Clandestinas, se lo tiene como clandestina porque no está certificado como que es un inquilinato, simplemente es una casa donde se alquila para ciertas personas. Está clandestina todavía porque no está regularizada ni siquiera con una previa. Están esperando presentación de planos o alguna otra legalidad técnica para que pueda hacer... Ricardo, por favor, si podés acercarte al micrófono, así la prensa puede tomar el audio, ¿sí? Perdón. Bueno, vuelvo a empezar. Se lo trata como clandestino porque ni siquiera ha hecho ni una presentación al municipio como para poder ser parte de una previa. Se tomó conocimiento, se le dio el listado de documentación que necesita presentar al municipio para estar regularizado y entonces se tiene conocimiento de esas 11 obras por la visita que se hizo antes de que llegue a tener la formalidad de la presentación. Esto es muy volátil porque esas 11 obras por ahí se convierten en 9, en 15, porque depende cuando se va a hacer el relevamiento, cambió la persona que vive ahí, llegás y es una casa vacía. Entonces, por eso se está tardando muchísimo en hacer el registro. Sí, como aclaración nomás, hace varios años atrás, la anterior secretaria de Obras Privadas, la arquitecta Cabrera, había informado que ya tenía registrado alrededor de 350, 360. Desde ese momento que se había planteado el tema de los inquilinatos, pero bueno. El número a hoy, 2 de diciembre, es este número. Está bien. Tenemos también, Carlos, la deferencia de contestarle esta pregunta, porque es una pregunta para un balance anual. Un balance anual. Cuando usted o la gente nos pregunta sobre lo que hicimos en el año, sobre lo que venimos haciendo y cómo estamos controlando todo, pero sabemos que usted pregunta siempre... En todas las audiencias sobre este tema de los inquilinatos, hemos avanzado, por eso también queríamos hacerles saber eso. Bueno, le agradezco. Pregunta número 5, artículo 29, total recaudado en 2022 por este artículo y a quiénes. La respuesta no es una pregunta referida al tema que se está tratando. Está bien. ¿Y el artículo 22, usted puede leerlo, por favor, simplemente? El artículo 29, perdón. ¿De la ordenanza fiscal? Sí. Proyecto de ordenanza. A ver. El tema de los bancos. Y lo incluí adrede. Está bien. Respeto que no es el ámbito por el tema de los números, cuánto se recauda. Pero sí es el ámbito para hablar sobre el tema del servicio que deberían prestar los bancos. Y por más que sea una cuestión de seguridad para que ellos no tengan baños, vemos cotidianamente gente que está afuera y esperando, y hoy a las 6 de la mañana el banco, el ente recaudatorio principal de la provincia, no tenía un mango. Gente con mayoría de edad, gente con dificultades para caminar, esperando en el sol y no hay baño. Yo quisiera que se averigüe si realmente ellos tienen un asidero jurídico o no, tener baño como cualquier otro comercio que gana plata. Eso nomás. Por eso lo planteé, quería leer. Dejar esa inquietud. Perfecto, vamos a tomar esa inquietud y creo que sería bueno, sí, ahondar en ese tema para que... pero esto lo vemos en todo el país, ¿no es cierto? Sí, sí, está bien, pero... Pero... sufre la gente. Usted preocupado por nuestro vecino, está bien. Pasamos entonces a la pregunta 6, artículo 33, total recaudado en 2022, ¿y a quiénes?
También no es una pregunta referida al tema que se está tratando. Hablaremos de la ordenanza de presupuesto. Sí, por favor. Lo recaudado sería más del balance anual. Lo que pensamos recaudar, ahí sí sería del presupuesto. Pregunta 7, capítulo 9, vendedores ambulantes, artículos 65 y 70. Analizar todas las cuestiones y los incumplimientos reiterados de los deberes de funcionario público por no ordenar esta cuestión sin violentar derechos. La respuesta, se está trabajando en este tema y se tendrá en cuenta esta sugerencia. Yo reitero, también este es un tema ya repetido, soy un defensor de la libertad de trabajo y el derecho que cada uno tiene de llevar el pan dignamente a su casa. Ahora, hay una institución, un organismo, una administración que debe velar para que los intereses sean equitativos. Nosotros vemos años acá en la esquina del Consejo, gente que supuestamente bajo una situación de vulnerabilidad baja mercadería de autos casi nuevos. Entonces, ¿nos toman de qué? Pregunto, ¿nos toman de qué? Gracias. Perfecto. Pregunta número 8, capítulo 10, publicidad y propaganda, artículo 71 al 78, establecer normativas claras y transparentes sobre esta cuestión y en especial con los carteles luminosos, plantea un vacío legal y ordenanzas como traje a medida. Reitero sobre este tema, ya lo planteé varias veces en el Consejo Deliberante. Se autorizó la colocación en espacio público de carteles luminosos. La responsabilidad civil, seguro, para algunos sí, para otros no. Por eso reitero que ese tema que se tiene que analizar y ser equitativo. Le agradecemos, vecino Seiler, por la sugerencia y la tendremos en cuenta. Avanzamos entonces con la pregunta 9, artículo 99. Plantea espacio aéreo, se controla el uso, se cobra, a quién, monto recaudado en 2022, subsuelo, se controla, cómo, se cobra y a quién. La respuesta a ambas preguntas es si se controla, si se cobra, tanto por espacio aéreo y no hay por el momento uso de subsuelo. Y con respecto a quién, a las empresas de telefonía, cable, internet, etcétera, que bueno, quieran desarrollar sus actividades. Quiero contradecirle en parte, señor secretario. Hay particulares y algunas entidades que usan, sí usan subsuelo. No es el ámbito de esta audiencia, pero sí yo quiero corregirles que sí usan el subsuelo. Y a veces, en forma no favorable para todos. Yo reitero, sí uso el subsuelo. Pregunta número 10, artículo 100, exenciones. Explicación clara sobre este artículo y si existe contrato de concesión. Se ha presentado el nuevo convenio, de esta presentación surgieron modificaciones, incorporaciones en lo referente al nuevo tipo de iluminación que se está instalando, LED, y esto será elevado en estos días también al Consejo Deliberante. ¿Y ese anteproyecto de convenio se puede tener conocimiento público o no? Vamos a pedirle a Cacho San Clemente que le acerque también ese proyecto. Pregunta número 11, artículo 121, referente a servicios fúnebres, ¿por qué ese monto exiguo? Respuesta, abonan esta tasa en concepto de inscripción en el registro del derecho de cementerio. Por cada inscripción se cobra ese importe, después es el contribuyente el encargado de pagar por año el derecho de uso del cementerio. Pregunta número 12, artículo 143. Aguas servidas en la vía pública, ¿se controla cómo, por qué no se corrigen situaciones de larga data y las aguas servidas subterráneas? Es la pregunta. La respuesta. Quiero pedir disculpas, yo tengo acá, no sé de qué año fue impreso y en qué año fue redactado, un reglamento de obras privadas, supongo que debe estar vigente, y en el artículo 5.15.3 dice incumplimiento de intimaciones. Voy a leer porque creo que es de interés general. Porque si puede ser más cerca del micrófono, por favor, si, así si lo escuchamos. Si alguien que ya fue intimado al volcar, porque a volcar residuos o agua servida, el municipio tiene el derecho a pedirle que se le corte el suministro de agua potable. Está en el artículo 5.15.3 por incumplimiento de intimación. Acá pasó por el Consejo
determinados lugares donde hay que corregir esa situación sin limitar el derecho a trabajar ni la actividad comercial, pero no se corrige. Hay que ponerse los pantalones largos y no importa el color de piel y el que se corrija, porque la contaminación ambiental es grave y más cuando viene el verano. Por eso le pido encarecidamente a los encargados de obras públicas y obras privadas que tomen carta en el asunto, porque hay mucha gente muy enojada con este tema. Y está, espero que esté vigente, después voy a consultar el lunes en la Secretaría de Obras Privadas porque está contemplado eso. Se realizan con frecuencia las inspecciones referidas a las aguas servidas que plantean la vía pública y se redactan las actas correspondientes y se controlan en los plazos que las mismas otorgan. Este es un problema frecuente en nuestra ciudad, el cual mientras no logremos instalar las cloacas, seguirá siendo constante. Positivamente, en muchas ocasiones se logra corregir el problema, en otras, donde los propietarios por diferentes motivos que plantean no pueden llegar a corregir el inconveniente, se busca conexiones con el camión atmosférico, el sector de medio ambiente, juzgado de faltas, etcétera, para solucionar el inconveniente. Avanzamos entonces en la pregunta 13, capítulo 18, registro de conductores de automotores, artículo 150, plantea el inciso G, dos puntos, para la renovación del registro deberá estar exento de las multas por infracciones de tránsito. Y plantea agregar fehacientemente notificadas previamente y después que el supuesto infractor haya podido ejercer el legítimo derecho de defensa y no como es el procedimiento actual de carácter extorsivo. Si yo reitero ese pedido, estuve charlando esta mañana con la señoría, la jueza de falta. En otra localidad y principalmente en Posada hay un debate sobre el tema del funcionamiento del tribunal de falta. Me parece bien que aquellos que somos infractores debemos tener una penalidad. Pero lo que ocurre acá muchas veces es que la gente va a renovar el carnet y ahí se entera que tiene una multa y generalmente no puede volver para atrás. Y eso, y les digo y reitero, tiene legalidad una multa cuando es notificado específicamente el infractor. Si no, no tiene legalidad. Así de simple. No hay vuelta atrás. Pero a veces la gente viene y paga porque quien necesita el carnet tiene que trabajar. Sigamos. Bien, muchas gracias por la sugerencia y el aporte. Pregunta número 14. Obras clandestinas. Artículo 163. Y la pregunta es, ¿cuántas verificaciones y monto cobrado en este ítem en el 2022 hasta el día de hoy? La respuesta. En lo que va del año 2022, no hemos llegado a la instancia de cobrar por este ítem, ya que tanto los profesionales encargados como los propietarios de las obras tienen en su mayoría la buena voluntad de solucionar los temas de los planos y los carteles de obra, por ende, en la mayoría de los casos se llega a una solución durante la instancia que corresponde a las tres actas de inspección y dentro de los plazos que éstas le otorgan. En cuanto al monto recaudado, no es una pregunta que se deba responder en el ámbito de esta audiencia, seguramente será en la próxima. Pregunta número 15, artículo 178, se refiere a pago de tasa retributiva a la propiedad y no tasa general de inmueble. Esta cuestión fue planteada en los primeros artículos. Abre comillas y dice, el municipio debe cobrar por servicios efectivamente prestados. Hago mención porque en el mismo proyecto, por ahí se habla de tasa general y acá se habla de tasa retributiva, o sea, una redacción anterior. Yo insisto con este término. Retribuir lo que el municipio le da al contribuyente más el margen para otras actividades de contralor que por ahí... aunque no sea una empresa, pero cobrarle al vecino lo que realmente se le da. Sí, sigamos. Pregunta número 16, delineación, artículo 187, ¿dónde está el plan de desarrollo urbano? Faltan las normativas de preservación de arbolado público, ¿quién controla o debería controlarlas? Y existe un inventario de especies arbóreas. La respuesta, el plan de desarrollo urbano se encuentra en proceso de desarrollo con la colaboración de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la provincia. Bueno, primero, yo le quiero mostrar algo a los participantes acá. Bueno, tengo allá. Ahí tengo una copia del plan estratégico que se hizo hace más de 20 años,
que sería bueno que los funcionarios de cada área tomen en cuenta, por supuesto hay que actualizarlo, para ver algunas cuestiones que se planteó en su momento, para, a lo mejor se les puede servir como base, el plan estratégico municipal y que figura en la Carta Orgánica. Continuamos. Bien, para añadir y para comentar también que el municipio, como integrante de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, está aprobando la implementación desde hace un mes del uso de un software facilitado que tiene por nombre MuniÁrbol, con el cual se puede registrar e identificar y también georreferenciar especies existentes, y esto nos va a permitir tener un registro del arbolado urbano actual. Ya se envió a los encargados del programa la zonificación y sectorización del municipio para configurar la carga de datos. El municipio ahora establecerá el área que realizará el registro definitivo. Pregunta número 17, capítulo 20, artículo 190. ¿Quién ejerce el control técnico y de calidad de las obras? La respuesta, esto está a cargo de la unidad ejecutora municipal y está compuesta por el coordinador general, arquitecto Felipe Rominsky, personal técnico, Tamara Nuremberg y Ricardo Aguilar, con la colaboración de la arquitecta Marcia Pereira, directora de Obras Privadas. Pregunta, ¿tienen los planos del desastre que está haciendo el IPRODA allá en la Ruta 4? El IPRODA está construyendo la Ruta 4 en un lugar donde hay una ordenanza de zona de no innovar. Empezó a construir, porque eso es lo que me contestaron en su momento, sin haber presentado ningún plano acá en la municipalidad. Lástima que no la hizo por escrito, así podíamos contestarle con papeles y contestarle como usted se merece. Está bien, pero es un tema reiterado, ya se lo planteé en el Consejo y vuelvo a plantear. ¿Qué está haciendo el IPRODA allá? ¿Casas? El IPRODA está construyendo 140 viviendas por medio del Plan de Infraestructura de Viviendas de la Nación. Si bien en sus principios ellos empezaron la obra sin hablar con el municipio, pero a principios de este año, inclusive a pedido de los concejales, se hizo una presentación con la gente de Obras Privadas y nuestras inspectoras del municipio, y le pidieron la suspensión de obra o la documentación necesaria para poder continuarla. Se han acercado al municipio y han entregado los planos de las viviendas a construir en el lugar. Como es una obra de la Nación, nosotros básicamente lo único que podemos hacer es un control de obra normal, entonces nosotros no tenemos incidencia en la obra sí que se está haciendo. Se hacen los controles normales como uno de los listados de la obra que está dentro del control de obra normal, pero no es que nosotros tenemos incidencia en la construcción de lo que se está haciendo. Sí, yo creo que están violentando la autonomía municipal, la autoridad competente que debe ejercer la administración municipal y los derechos de los ciudadanos de Alén, porque vuelvo a reiterar, en esa zona hay una ordenanza de no innovar porque hay varias industrias ahí. Se está violentando una ordenanza. Perdón, solamente una aclaración, la ordenanza que existe en ese lugar es una ordenanza que la solicitó el vecino que tiene el aserradero en el lugar, y la ordenanza dice específicamente que el lote que se compre, el que compre o que vaya a vivir al lugar tiene que tener conocimiento de que hay una industria, no es que está prohibido la construcción. Pero señor Aguilar, usted sabe cómo se maneja esto. Cuando el vecino ve afectado por humo, hace rin, ruido, ¿a dónde va a venir a dar? Está bien, sigamos. Sigamos. Pregunta número 18, capítulo 24, artículo 196, rendición anual de lo recaudado por parte del municipio y los organismos e instituciones que reciben anualmente en la rendición del ejercicio. Como no es una pregunta referida al tema de esta audiencia que se está tratando, quedará seguramente para la próxima audiencia. Sí, pero voy a reiterar lo que dice el artículo 196 porque está redactado. Dice que el municipio recibirá una tasa y que será destinada a Junta Municipal de Defensa Civil, Escuela Diferenciada, Bombero Voluntario, Fondo Permanente de la Vivienda y Fondo para la Inversión en Obra de Alumbrado Público. Yo lo que estoy pidiendo
que cuando se rinda el balance anual, pues se rinda cuánto recibieron cada una de esas instituciones, y también pedirle a esas instituciones que también manden una rendición, porque esos son fondos públicos, y que, aunque sean instituciones, asociaciones civiles, es bueno que el ciudadano que contribuye los conozca. Todas estas instituciones, cuando se le abona estos fondos que recauda la municipalidad, presentan una rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas es parte de lo que nosotros elevamos al Tribunal de Cuentas de la provincia y es auditado por el Tribunal de Cuentas. Pregunta número 19, capítulo 24, artículo 199, detalle público de todas las exenciones, con nombre y apellido, DNI, domicilio, institución, objeto social, presentada anualmente en la rendición del ejercicio. ¿Por qué lo incluí? Existe un registro de las exenciones mencionadas y están a disposición del público a solicitud del mismo a través de los canales correspondientes. Bien. ¿Le solicito a usted el registro ese? ¿Puede hacerlo por nota? Está bien, nosotros vamos a hacer... Usted se acerca a la municipalidad y le vamos a hacer entrega de eso. ¿Por qué insisto con el control de esto? Porque hay muchos avivados que bajo la figura por ahí jubilado o algo y tienen indirectamente una actividad comercial o un lote grande y generan otro tipo de emprendimiento aprovechando de ese articulado. Si usted sabe de algún caso, también nos hace saber. No es mi obligación controlar lo que hace el vecino. Pero no usted, está preocupado, preocupado por este tema, entonces ayuda. Sí, o sea, y tengo la obligación de decirlo a ustedes que son los funcionarios. Yo no tengo por qué hacerlo. Está perfecto. Pero si usted nos acerca esa ayuda, ahí se nota que usted está preocupado por este tema. Si se lo digo es porque estoy preocupado, pero no me nosotros hacemos que haga, no me pida que nosotros haga tarea, hacemos no toda, me pida que haga tarea que nosotros no me hacemos puede. Todas las las tareas que ¿cómo es? Que nos encomienda la ley, así que estamos a derecho. Yo vengo acá no para ponerme al contrario en contra vuestra, sino al contrario, creo en este tipo de institución de participación ciudadana, creo en las instituciones formales. Y usted también debe ser consciente, como todos los que vivimos en Alén, que hay muchas situaciones que por ahí están socavando nuestra institucionalidad. Entonces tenemos que aportar para todo. Y lo que menos veno hacer yo es socavar vuestra legitimidad, vuestra autoridad. Y bueno, tendremos puntos de vista diferentes, pero por eso estoy acá. Y voy a estar mientras tenga uso de razón y esté lúcido y pueda mover. Pregunta número 20. Capítulo número 26, estructura, soportes de antenas, inventario, ubicación, monto cobrado en 2022, ¿quién establece el control de seguridad? Actualmente hay en total 7 antenas instaladas en el municipio, están ubicadas sobre Callao y Luzengó, 9 de julio sobre Avenida Güemes, calle Jujuy, entre otras, según registro. El control de seguridad está a cargo de la empresa Servicios Comunales S.A., con respecto al monto recaudado durante el 2022, no es un punto a tratar en esta audiencia. ¿Esta empresa tiene un contrato de servicio con el municipio? ¿A qué empresa se refiere? El CDE dijo Servicios Comunales S.A. Hay un contrato que fue firmado por una gestión anterior, que sigue vigente, y ellos median, digamos, en el cobro de estas antenas, ¿sí? Y cobran un porcentaje por hacer este servicio. No solamente en el municipio de Alén, en varios municipios están haciendo esto. ¿Tiene el domicilio legal o fiscal de esta empresa? Ahora, si usted no me preguntó por escrito, yo ahora la verdad que... No, yo desconocía. No sé dónde... Por eso te lo he preguntado. El domicilio legal, ahí usted... Si usted me hubiera preguntado por escrito, yo le podría contestar por escrito. O sea, en esta pregunta yo desconocía que lo hace una empresa privada. Sí, esa... Que lo hace el municipio. No, esa empresa ya está hace años, así que usted está en conocimiento porque está de una gestión anterior. Ya viene de varios años. Bueno, se hace de esa forma como en varios municipios. Punto número 21, artículo 210, el uso de las instalaciones del complejo polideportivo. Debería ser gratuitas para toda la actividad deportiva amateur. Es responsabilidad del Ejecutivo organizar el uso con criterios de equidad. Bueno, les agradezco. Espero ser tenido en cuenta en algo y bueno, nos veremos en la próxima audiencia. Vuelvo a reiterar. Si Dios quiere. Muchas gracias, Carlos Seller.
Muy bien, continuamos entonces con el temario presentado por el Comité Municipal de la Unión Cívica Radical. Temario presentado, buenas tardes a ustedes, gracias por estar y por participar. Buenas tardes. Como siempre, el temario presentado por el presidente del Comité Municipal de la Unión Cívica Radical, Goichik Fernando, objeto: Goichik Fernando, en mi carácter de presidente de la Unión Cívica Radical del Comité Municipal de Leandro Benalem, me dirijo a usted y por su intermedio a los concejales a fin de hacerles llegar las inquietudes de nuestro partido, de afiliados y de vecinos con respecto al proyecto de ordenanza fiscal 2023. En la audiencia pública estaré acompañado por Emiliano Lisiak, DNI 27.491.226. Fundamentos: el presente pedido tiene su fundamento en que los integrantes del comité de nuestro centenario partido, afiliados y vecinos, nos han hecho llegar inquietudes con respecto a la ordenanza fiscal 2023. Es por ello que, en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, venimos a plantear las siguientes preguntas para ser analizadas y contestadas por los funcionarios municipales competentes cuando se produzca la audiencia pública que establece nuestra Carta Orgánica y se trate dentro del Consejo Deliberante la ordenanza en cuestión. Las preguntas son: pregunta número 1, en la audiencia pública del año 2022 de la ordenanza fiscal, el Secretario de Finanzas prometió cumplir en volver a poner la ordenanza general fiscal en la web, pero aún sigue sin estar en la web, ¿y cuál es el motivo? La respuesta: se está trabajando día a día para mejorar todos estos servicios de la municipalidad y para dar una solución a esta solicitud lo antes posible. Sí, pero sí tiene el digesto jurídico municipal, está presente en las ordenanzas. La pregunta es por qué no está en la página de la municipalidad, siendo que es cuestión de compartir. Antes, recién se estaba hablando de gestiones anteriores, bueno, en gestiones anteriores aparecía por la ordenanza fiscal, aparecía algunos trámites online. Hoy hay menos información o menos servicio en la web que antes. El Consejo Deliberante es parte de la municipalidad. Pero en la página de la MUNI no hay nada. Tomamos su sugerencia. Pregunta número 2. Siempre fue un reclamo nuestro en estas audiencias la necesidad de implementar pagos de tasas municipales vía web para evitar la presencialidad. Hoy aún las tasas municipales son una de las pocas cosas que solo se pueden pagar en forma presencial. ¿Se avanzó en el tema del pago por internet de estas tasas municipales? La respuesta: que se está trabajando día a día para mejorar estos servicios, para dar una solución a la solicitud lo antes posible. Pregunta número 3. Muchas tasas se pagan en función de una declaración jurada. ¿Está digitalizado este proceso de presentación? La única tasa que se paga mediante la presentación de declaraciones juradas es la tasa de comercio. Por el momento, la presentación se realiza de forma presencial. También, nuevamente, como sabrán, venimos varias audiencias públicas, ¿sí? Y la gestión anterior había iniciado, esta es una pregunta ya recurrente en varias audiencias, había iniciado procesos, había tratado de mejorar los sistemas para poder incorporar estos servicios a la web, y daban ciertos motivos por los cuales se estaba avanzando y se habían empezado a hacer los avances. Pero ahora parece que volvimos a foja cero porque no hay ningún avance. Nosotros siempre evaluamos costo-beneficio. Hoy tendríamos que hacer un replanteo de todo el sistema informático de la municipalidad. Tenemos un presupuesto de lo que significa hoy, aprovechando ya que se va a hacer una modernización del sistema, también toda la parte de internet y todo, y está cerca de los 5 millones de pesos. Después, el mantenimiento mensual de eso también es un costo elevado, así que, como le bien respondíamos, estamos evaluando todos los días costo-beneficio para ver si realmente cómo podemos implementarlo al menor costo posible. Pero siempre se está trabajando y se está evaluando esa cuestión y esa sugerencia que ustedes nos piden en varias audiencias. Sí. Tal vez
Sí, sí, se está trabajando con distintos organismos, con Banco Macro, se está escuchando a agentes que nos quieren ofrecer ese servicio. Se está evaluando día a día y se está tomando todos los presupuestos y viendo la mejor manera para que la implementación sea, digamos, que quede bien, porque si implementamos solamente el software y no adecuamos el hardware, que ya se está poniendo un poco, digamos, está quedando chico para la municipalidad, porque es desde que se inauguró el edificio. Por eso se está hablando ya un análisis integral para estas cuestiones. Sí, yo sabía que en su momento fue el problema de que se habían sacado las tasas porque el problema era con Prisma Servicios Digitales, que era demasiado caro, es caro. ¿Se está evaluando alguna alternativa aparte de Prisma? Siempre se están evaluando alternativas. Porque Prisma, si vamos por el Banco Macro, vamos de la mano con Prisma directamente. Nomás el Banco Macro incorporó muchas, o está incorporando muchos servicios ahora que vamos a tener una reunión con varios municipios acá en el Bicentenario. Está incorporando varios servicios interesantes, pero bueno, son todos anexos, digamos. Nosotros necesitamos algo mucho más integral y bueno, por eso le decía que se evalúa sobre todo el costo. Sabemos que la comodidad para el contribuyente es necesaria, eso lo tenemos en cuenta, pero también tenemos que ver los costos asociados, ¿no es cierto? Todo el sistema de recaudación de las diferentes tasas está bajo un software unificado, ¿se piensa actualizar ese software? Sí, está un software actualizado que está aprobado por el Tribunal de Cuentas y es el que estamos utilizando. A ese ya está actualizado, ¿no piensan actualizarlo? Ese también se, justamente el costo de actualizarlo también es elevado. Por eso, porque primero, una sugerencia también de audiencias anteriores es tratar de por lo menos saber cuánto se recauda por artículo de la ordenanza fiscal. Sí, porque hoy se integra varios artículos en un ítem y uno no sabe cuánto se recauda por cada artículo. Si se pudiera dividir la recaudación por artículo de la ordenanza, sería más fácil el control, ¿no? ¿Cómo se refiere a artículo? La ordenanza fiscal tiene varios artículos y capítulos. ¿Sí? Definir cuentas, ¿sí?, por artículo. Bueno, el artículo 20 se recaudó tanto, el artículo o el capítulo 10 se recaudó tanto, ¿sí? Perfecto. Para tener un control efectivo de, porque acá hay un montón de tasas y uno no sabe si se recaudó o no. Sí, nosotros acá chocamos contra el Tribunal de Cuentas en ese sentido de que por ahí nos piden que hay un principio en contabilidad que es la economía de los sistemas y por ahí inclusive hay sistemas que no van a permitir tanta apertura de cuentas, por eso también chocamos contra eso y por ahí se tienen que asociar algunas cuentas. Sí, le consulto, y viene de la mano también de la última audiencia, el sistema este nuevo que se va a ampliar es integral tipo ERP o es solamente una parte para la gestión tributaria, porque cuando vimos la parte de información extraída del sistema contable, había una parte que venía por sistema, otra parte se tenía que hacer a mano. Entonces, ¿esto cómo se va a integrar a los demás módulos que tenemos para que sea más eficiente, nada más la gestión? Se trata de ir automatizando lo máximo posible. Se trata de ir automatizando lo máximo posible. Y sí, incorporando todo lo que se está haciendo manual al sistema. Pero como le digo, estamos evaluando costos. Pregunta número 4, tasa de comercio, derecho de inspección, aumentar los límites de las categorías en un porcentaje menor a la inflación genera aumentos de categorías con los años, eso genera que en algunos casos los aumentos de los derechos no sean del 49%, sino valores mayores al 100%, si la tasa por alumbrado público se ajusta al precio de la energía, es necesario ajustar las categorías al nivel de la inflación. La respuesta es que si bien hay un grupo de contribuyentes que suben de categoría, esto no implica que el pago de la tasa se incremente, por ejemplo, en el caso de subir a la categoría 5, el contribuyente paga la tasa calculada por una alícuota la cual multiplica por la base imponible para determinar la cuota. En muchos casos, este valor es menor al de las categorías inferiores. Acá me tomé el tiempo para hacer un cálculo. Si uno en el 2022 estaba en categoría 3, ¿sí?, pagaba 3.600 pesos,
Y si aumenta de categoría por la inflación que conocemos, pasa a categoría 4 en el 2023 y pasa a pagar 7.200 pesos, es decir, más de un 100% de aumento. Digamos, sabemos que la categoría depende de la facturación y la facturación básicamente depende de la inflación. Digamos, si uno deja congeladas las categorías, lo que está haciendo es amontonando toda la gente, todos los comercios en categoría 4 o 5, ¿sí? Y caer en categoría 5 significa una declaración jurada donde la cargamos con más trabajo el comercio y se soluciona con actualizar la categoría en función de la inflación pasada, digamos. Esto hace rato, varias audiencias nuevamente, siempre decimos lo mismo y parece que no se entiende el proceso de eso de que todos pasan a categorías más altas porque no actualizan las categorías. Se toma su sugerencia. Pregunta número 5, dar detalle de la cantidad de contribuyentes actuales que hay para las 5 categorías de tasa de comercio. La respuesta, categoría 1, 1.426, categoría 2, 205, categoría 3, 120, categoría 4, 112 y categoría 5, 566. Bueno, ahí tenemos una demostración de que categoría 2 hay 200, 120, 100 y a la última creo que 500 y algo. Están amontonando todos en categoría 5. Pregunta número 6, tasa general de inmueble, dar detalle de la cantidad de contribuyentes actuales que hay para las 5 categorías de tasa de inmueble. La respuesta, total de lotes son 13.041, hay 7.465 carpetas, pero algunas tienen más de un lote. Entonces vamos por la zona. Zona 1, 4.043, zona 2, 3.276, zona 3, 607, zona 4, 3.016 y zona 5, 2.099. Pregunta 7, sugerencias. En el artículo 15 de alumbrado público es necesario agregar a qué mes corresponde la tasa indicada. Esto se debe a que por un lado dice que se actualiza en forma automática y luego indica los valores para el año 2023. Se debe tener en cuenta, esta es la respuesta, que la ordenanza general fiscal se presenta para su aprobación antes del comienzo del año fiscal y la misma no se modifica durante el año. Los aumentos que se establecen son tomados en base al último aumento presentado por la CELA. En este caso, el valor tomado fue el de agosto del año 2022. Bueno, ahí sí, sugerimos uno lo que ve en la ordenanza fiscal es solamente se le cambian los numeritos y se actualizan los valores, pero hay mucho trabajo para redactar nuevos artículos, digamos, y ese es un artículo para modificar la redacción, ¿sí? Porque por un lado tiene un valor y por otro lado dice que se actualiza automáticamente, bueno, definamos. Tomémonos el trabajo de actualizar el texto y va a quedar mucho más claro. Pregunta número 8, alumbrado público. ¿Cuál es el criterio de establecer una tasa de alumbrado público de 2.571 pesos por mes a las radios, y este monto es totalmente exagerado con respecto a los grandes usuarios quienes pagan similar valor? Respuesta, el valor de esta tasa es establecida por EMSA y se aplica el mismo incremento que a las demás categorías. Esa categorización viene de EMSA, el alumbrado público. Esa es la respuesta. Y se fue el señor Cacho San Clemente, si no podríamos ampliarle la respuesta. Si usted se acerca a la municipalidad, podemos bueno, hacerle saber. ¿Pero a usted le parece correcto que, por ejemplo, una industria que consume 2.000 watts pague 587 y una radio que consume 1 kilowatt pague 2.000 y algo? Son las tasas establecidas por EMSA. De alumbrado público. Así es, las tasas son establecidas por EMSA. Pero si es una tasa municipal, acá está.
Eso es la contestación del señor Enrique San Clemente. La hacemos por escrito y le estamos contestando por escrito, ¿sí? Lástima que él ahora, como usted vio, si estuvo desde el principio de la audiencia, él se retiró y no le puede ampliar esta respuesta. Pero si usted se acerca a la municipalidad, vamos a hacerle. No hace falta acercarnos a la municipalidad. Usted se lleva la inquietud y ve cómo puede ser que alguien consuma un kilowatt paga 2.000 y algo. Está contestada por escrito. No hace falta gritar, si necesita más volumen del micrófono lo subimos, ¿sí? Pero por favor, conserve el respeto a la presidencia, ¿sí? Pregunta número 9, artículo 29. Se aumentan casi todas las tasas municipales, pero una de las pocas excepciones es la tasa de comercio a los bancos. ¿Por qué no se aumenta la tasa a los bancos y sí a la mayoría de los contribuyentes? Respuesta, primero hay un error de tipeo, el valor es de 2.160 y será subsanado en esta audiencia, corresponde al valor mínimo mensual que deben abonar los bancos y financieras. La tasa que abonan estas entidades es del 6% de la base imponible presentada mensualmente. 6 por mil. De la base imponible presentada mensualmente. Pregunta número 10, artículo 64. ¿En qué consiste el carnet nacional de manipulación de alimentos? Pregunta, ¿los trabajadores locales deben tenerlo? ¿Bajo qué control nacional pueden suministrar este carnet nacional? La respuesta, el carnet de manipulador de alimentos es un requisito obligatorio para toda persona que trabaje en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y o vendan alimentos o sus materias primas. Es una credencial otorgada a los manipuladores de alimentos. El mismo es obtenido luego de realizar y aprobar el curso de manipulación segura de alimentos, que es obligatorio, y este carnet tiene alcance nacional con validez de 3 años y está regulado por la Ley Nacional número 18.284 del Código Alimentario Argentino. Es obligatorio que todo manipulador de alimentos dentro del territorio argentino debe contar con el carnet de manipulación de alimentos. Este documento certifica que el manipulador ha realizado y aprobado el curso de manipulación segura de alimentos, en el cual se brindan las herramientas de aplicación necesarias para que ellos puedan garantizar en sus productos alimenticios la inocuidad, es decir, que no produzcan enfermedades de transmisión alimentaria y enfermedades crónicas no transmisibles a la comunidad. El municipio cuenta con una clave única de acceso al CIFEGA, que es el Sistema de Información Federal para la gestión y control de los alimentos, en la cual se gestiona esta credencial. Consulta, el temario, la capacitación, ¿está supeditado por un órgano nacional, o sea, SENASA, o se lo baja a la municipalidad y la municipalidad, por intermedio de esta ley, tiene alcance nacional? O, no sé, ¿hay un organismo como en Santa Fe, la SAL, o algo de eso? Así es como usted dijo en la segunda oportunidad. Este es el Sistema de Información Federal para la Gestión y Control de los Alimentos. Estamos adheridos y tenemos el software, digamos, se utiliza para esta gestión. No, está bueno saberlo porque la verdad que es una novedad que haya un carnet nacional acá en Misiones y que el municipio lo esté emitiendo de esa manera. Pregunta número 11, artículo 194. ¿Se olvidaron de quitar el inciso? La respuesta es que no, que por cada copia del boletín oficial, según ordenanza, se debe abonar un importe de 100 pesos. ¿Qué artículo es? Acá está. El artículo dice, el inciso J, al final dice quitar. Acá está, perdón, que... Al boletín oficial. Acá en este tengo corregido. Por eso no puede. Claro, por eso es la duda de este operador que es. Boletín digital aprobamos estos días, así que si no lo vetan, van a tener que cumplirlo. ¿Se van a pasar? Pregunta número 12. ¿Qué valor actual consideran del precio de la nafta para establecer el valor de la unidad fija?
El valor actual usado es el que dispone la ordenanza fiscal tributaria vigente y se aplican los descuentos permitidos por la misma. ¿El valor? Ese valor que dice la ordenanza fiscal, el valor del combustible. Bueno, por eso, sí, sabemos que son 10 litros de combustible súper, sí, pero actualmente. Tendría que ir ahora hasta la YPF allá afuera y mirar, saco una foto y vuelvo. ¿Cuál se toma generalmente? Porque hay dos... El valor actual, el que dice la ordenanza fiscal. Hay dos estaciones de servicio, una YPF y la otra que, la que es oficial. Sí, la consulta va porque dice la de menor valor. ¿La menor valor en el mercado o de la oficial? La oficial, YPF, YPF oficial. Pregunta número 13. Bueno, sería conveniente aclararlo bien ahí en ese artículo porque dice la de menor valor. Se toma su sugerencia. La otra estación va sí, variando de estación blanca a oficial a blanca y ahí en el medio surgen no dice cuestiones. Oficial. Yo creo que no dice oficial. Bandera blanca, vio cómo es. ¿Usted entiende? Bandera blanca. No, sí, entendemos por dónde viene. A lo que va nuestra sugerencia es para evitar futuro reclamo a la municipalidad. Sí. No, yo no quiero pagar la tasa porque en aquella estación es más barato, tómeme aquel precio. Se toma su sugerencia. Pregunta número 13. Sugerencia, artículo 211, incorporar dicho artículo al anterior, dado que se trata de la misma tasa. El artículo 210 hace referencia a cuánto cuestan los diferentes espacios que se encuentran dentro del complejo polideportivo. El artículo 211 hace referencia a los salones de usos múltiples de la localidad, además de que el uso del complejo está determinado por una ordenanza específica y los salones de usos múltiples no. De igual manera, se tomará en cuenta la sugerencia. Pregunta número 14. Artículo 210, se le cobra alquiler a las organizaciones civiles que organizan eventos de interés a la comunidad. La respuesta es que no, siempre y cuando estén debidamente fundamentados y previa autorización municipal, y este punto está establecido en el artículo 89 de la Ordenanza General Fiscal. Pregunta número 15, artículo 190 menciona que las unidades fijas de las mejoras como empedrados no se actualizan desde el año 2012, pero esa es la lógica de las unidades fijas, que sean fijas, y solo se actualice por el precio de la nafta. El incremento que proponen en las tasas por mejoras representa una suba superior al 120% en un año, si es que se mantiene el precio de la nafta. La respuesta que era necesario hacer esta modificación en las unidades fijas debido al aumento significativo de los costos de los insumos utilizados. Fue mayor que el de la nafta, con lo cual no se logra recuperar la inversión que se realiza. ¿Fue mayor el aumento de la nafta? No, los costos asociados. Bueno, pero asfalto, lo que más subió... Y otros insumos. Es todos los... Igual estamos por debajo del costo real. Bueno, igualmente uno ve los balances, ¿sí? Y uno ve que casi no se está recaudando nada de mejoras. La gente, nosotros ahora estamos con un, después de la pandemia, ¿no? Porque usted no se olvide que hubo un par de años. Ya hace como dos o tres años que se ve ese fenómeno. ¿Sí? 2019, 2020, 2021. No, en 2019 es un año. Pandemia. Es un año, sí, pero la gente todavía se está cuidando hoy en día. Lo que nosotros hicimos es no salir a recaudar, no hacer una campaña de recaudación en esto, y la gente, usted sabe que las mejoras es lo último que paga. Es así, es un fenómeno que se da. Este año recién salimos a hacer una campaña fuerte de recaudación de mejora y se va a ver establecido en el balance del 2022 la mayor recaudación por este ítem. La verdad que cuando uno se acerca, la gente tiene la mejor predisposición y está dando resultado esta campaña. Le adelanto ya lo que va a ser el 2022. Estamos hablando, si se mantienen los precios de los combustibles de hoy, ¿sí? Estamos hablando de, obviamente va a seguir subiendo porque ya sabemos, hasta los precios de hoy tenemos un aumento del 120%. Por ejemplo, el empedrado, ¿sí? Que es básicamente mano de obra y la piedra, ¿sí? ¿Cuál de los insumos subió más de 120%? ¿Cómo? ¿Sí?
Perdón, al hacer un empedrado no estamos solamente hablando de piedra y mano de obra. Sí, básicamente, digamos. Sí, pero tenés un trabajo muy grande de fondo de lo que es la preparación del terreno. Acá el secretario de Obras Públicas te va a saber mejor. Preparación del terreno, movimiento de suelo, camiones, obra de máquinas de carga, de tierra, de cordón cuneta, sí o sí, porque si no el empedrado se te va a ir para cualquier lado. Entonces no es solamente empedrado y mano de obra, sino que tiene un trasfondo muy grande. Los costos de básicos, hay una planilla de costos básicos que se está manejando desde la unidad ejecutora, inclusive trabajamos muy en conjunto con la oficina de la Secretaría de Obras Públicas, de los cuales se tienen los conocimientos y de ahí salen la elevación de costos que estaba hablando el secretario, porque estaban muy bajos, inclusive se tuvo que trabajar con los tercerizados también para subir el costo de la mano de obra que ellos facilitan al municipio para que se pueda realizar la obra. Pero el trasfondo de ver un empedrado en una calle es mucho mayor que el hecho de decir, bueno, voy a clausurar una calle 3-4 meses para poder hacer un empedrado. Gracias, sí, Ricardo. Se entiende, ¿no? Nosotros no estamos desmereciendo el trabajo que se hace, nosotros sabemos muy bien que Obras Públicas tiene maquinaria, flete, movimiento, piedra, cantera, mano de obra, control y nosotros todo lo que requiere. Permanentemente estamos evaluando costos, y lo que ingresa por esos costos, y realmente estaba muy desactualizado. Pero, a ver, por eso lo preguntamos, aún seguimos, no es para desmerecer la actividad. Por ahora, debajo. Me llama la atención, y está interesante lo que comenta el señor Aguilar, que está trabajando una planilla de costo de la unidad ejecutora. ¿Sí? Entonces, digamos que podría disponerse de un índice de costos de los trabajos de Obras Públicas. ¿Es así? O sea, la unidad ejecutora hoy está trabajando en una planilla donde desglosa rubro o actividad con un precio y tiene una... Se va sacando siempre costo de todo lo que vamos haciendo. Sí, ¿sí? A ver, eso, no, a lo que yo voy es, ¿esto no, se vuelca en una planilla y tenemos una variación intermensual de esto? ¿Se puede saber o no? Es para próxima audiencia última, no para ahora, pero esta... Perdón, los costos se actualizan al nivel que vamos haciendo las obras. Por ahí te puedo dar un histórico, pero nosotros al tercerizado que le estamos contratando para que haga una obra municipal no lo explotamos. Entonces, para no explotarlo tenés que saber un monto de costos como para que el tipo que venga a poner la piedra en el frente de la casa de la gente tenga un rédito de lo que está haciendo en su trabajo. Yo sé muy bien lo que es un análisis de costo y cómo se establece. A eso voy la pregunta. O sea, por eso, ¿me dejás terminar? Nosotros tenemos la planilla de costo con la cual manejamos todos esos tercerizados. ¿Querés la planilla de costo? Es parte del procedimiento de actualización de la unidad fija. Eso no hay ningún problema. Pero a eso va la pregunta. O sea, lo vemos con muy buen ojo y es muy bueno que se evalúe un índice mensual con una evaluación intermensual de cómo van variando los costos. Nada más. A eso es lo que voy y está muy bueno. No sabíamos que disponíamos de esa información también. Es lo que estoy destacando. O sea, no estamos mereciendo ningún trabajo ni nada. Pregunta número 16, sobre tasa de inmuebles rurales. En la Ordenanza General Fiscal 2022 se incrementó la tasa por sobre la inflación para el año que viene. Vuelven a aumentar por arriba de la inflación, pero mencionan que desde el 2012 no se modifica. ¿A qué se debe esta falta a la verdad? Dice la pregunta. La respuesta, la inflación del 2022 entre enero y octubre fue de 76,6% y según el INDEC, el aumento de las tasas del año 2022 fue del 45%. Para el año 2023 el aumento será del 49%. Cuando se realizó la determinación de las zonificaciones no se tuvo en cuenta a las zonas rurales que era necesario realizar esta actualización al índice en estas zonas después de hacer un relevamiento en los municipios vecinos que tienen una tasa muy por encima de lo cobrado en el nuestro, situación que motivó esta actualización referida. Era una de las tasas que más atrasada estaba en nuestro municipio. Y como le dije yo al principio al señor Zedler, o no me acuerdo si el primer vecino que nos hizo la pregunta, esta es una de las excepciones a ese 49%, ¿sí? Porque son las tasas que más atrasadas estaban. Nosotros estuvimos relevando municipios vecinos, por ejemplo Santa Ana, y estaban
por encima del 200, 300% de lo que estábamos cobrando nosotros a los rurales. Entonces, se trató de equiparar, no llegamos todavía a ese nivel, pero lo que se cobran en los municipios vecinos. Bueno, ahí en la copia que nos llegó a nosotros dice que no se actualiza desde el 2012, ¿sí? Pero nosotros tenemos ordenanzas pasadas, que eso es más, el 2022 se actualizó, en el 2016 se actualizó, varios años se actualizó. Actualización importante como ahora por la comparación que se hizo con los municipios vecinos. Bueno, pero en realidad tendría que ser por los servicios que se brindan, no porque uno cobre más, otro cobre menos, porque además sabemos que son diferentes situaciones de lo que puede haber en Santa Ana, de lo que puede haber en Almafuerte, son situaciones muy distintas. Sí, digamos, parece que el criterio, si el otro cobra más, nosotros vamos a cobrar más también. Estaban muy atrasados y habían vecinos que nos decían eso. Tengo una chacra en Santa Ana, pago tanto y acá pago tanto. El mismo vecino te lo dice, ¿eh? Yo me tomé el trabajo de agarrar la tasa del 2018, lo que se pagaba en el 2018, que por ahí debe estar, y la actualicé por inflación. Bueno, vamos a subir a esta tasa del 2018 por inflación, a ver cuánto me da ahora. Y me daba 30 pesos y hoy están pidiendo 39, digamos. El retraso, no sé cuál es el retraso, ¿sí? Porque uno dice, no, bueno, tenía que estar cobrando. Si actualizamos como 4 o 5 años para atrás, es 30, no 39 como piden ahora. Me parece que se tendría que ser más moderado cuando uno quiere actualizar algo, ¿sí? Ser más moderado, ¿sí? Dado la situación que estamos viviendo, ¿sí? Y no tratar de buscar un fin recaudatorio. Bueno, acá podemos, esto está atrasado, vamos a aumentar. Me parece que el criterio es otro. Es un servicio que da la municipalidad y en función de ese servicio está la tasa. No ver cuánto cobran otros, bueno, vamos a cobrar nosotros tanto. Me parece que el criterio no es el correcto. Se toma su sugerencia. Muy bien, muchas gracias por participar. Nosotros queremos comentar algo más. Artículo 32, inciso B. Si nos pueden aclarar. Pero eso no está en el temario. No. Pero le pedimos, si pueden ver, por ahí sería bueno que corrijan, porque es con el tema de las tasas de comercio de los casinos. Es, ustedes mencionaron hoy que era el 2 por mil, le contestaron al señor Seiler. Yo le pregunté a Liliana. Y acá dice el 2%. No tenía yo, ¿qué número de artículo me dice? Artículo 32, inciso B. ¿2%, no? Artículo 32, inciso B. Esto tipea Liliana, por eso. Página 12. Bueno, los casinos abonarán por todo concepto el 2% sobre el monto. Bueno, entonces tenés que modificar eso. Imponible mensual independientemente de la cantidad de juegos que posean. No sé si es nuestra copia o la de ustedes, pero. Es el 2%, el 2 por mil o el 6. Es el 2% pagan los casinos. Cuando tuvimos la charla, traigo el casino y charlamos el tema en el 6%, así como la estación de servicio, los seguros. Vamos a revisar eso entonces, a ver si cómo queda ese. Bueno, no, muchas estaciones de servicio es el 9 por mil. Se toma esa sugerencia, muchas gracias. Se da por cerrada, entonces, siendo las 19:54 horas, se da por cerrada esta audiencia de la Ordenanza Fiscal Tributaria 2023. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias.